Estoy en el lugar donde un grupo de caminantes, como los nombran oficialmente los de la Casa Blanca, se está dando lo que yo llamaría un banquete de sesos. Para el conocimiento del público, me advirtieron no venir aquí y he firmado una carta responsiva en caso de que sea destrozada frente a la cámara. Consideren esta mi entrevista para presentadora. Confirmamos que el virus que arrasa con la humanidad es solo un simple caso de un empleado de un restaurante que no se lavó las manos y preparó sushi sin guantes para un grupo de vagabundos a los que invitaron a comer después de saquear basureros. El restaurante no pasará la revisión sanitaria. Disculpe, ¿dónde estaba cuando el brote comenzó? Es en vivo, sin groserías. ¡Diablos, Sean! ¡Tenemos que irnos! Zombies me dan risa. 29 días después. Soy un imbécil. Hasta para un muerto esto es tonto. ¿Un hospital? ¿Por qué demonios arrastré mi pie cojo hasta aquí? No hay comida, no hay gente viva. Todos mueren y se pudren en los hospitales. Los vivos nos tratan como ciudadanos de segunda. Nos etiquetan con calumnias racistas. Zombies, caminantes, muertos, podridos. Somos como los nuevos pelirrojos, sin alma. Él es Sigan. Diablos, esperaba que hubiera un corazón latiendo. Pobre, aún no recupera el habla. Yo lo estoy logrando. ¿Qué pasa? Bueno, algo así. Sí, eso es verdad. Entonces, todas las personas de mi edad... Maldición. ...también tenían... Muy bien, mi amigo tiene dos opciones. Acércate con cuidado. Uno, correr hacia el tipo, esperar que falle el disparo y comérselo. O dos, pueden tratar de razonar con él. Verán, inexplicablemente estamos recuperando nuestra humanidad. Juzgando por nuestro saludo, este tipo no está muy lejos en ese proceso. Ve por la opción uno, amigo. Mala decisión. Sí. ¿Buen disparo? ¿Eh? No es informática, amigo. ¿Superado el número? Omitiré esta comida. Cosas como hacer páginas web, lo demás es pan comido. Es fácil. Ay, sabía que harías una mala analogía de lo que dije. Ay, ya, okay. Vámonos. ¿Algo en especial? No lo sé. Algo habrá. Al parecer evacuaron rápido. Está bien abastecido. Ya, toma algo. No tenemos tiempo. ¿Tienes diabetes? No. ¿Encontraste algo? No hay porno. Es un hospital, no un banco de esperma. Sigue buscando, es importante. Siempre quise orinar en uno de estos. ¿Puedes darte prisa, Usain? Sí, está bien. Entonces, encuéntralos. Vámonos, ¿trajiste de las azules? No, hasta ahorita no necesito de eso, todavía. ¿Vivo o muerto? Será mejor que hables o te vuelo la maldita cabeza, bastardo. 43 segundos antes. No es informática, amigo. Es cuestión de tiempo antes de que se reúnan de ¡Será mejor que hables o te vuelo la maldita cabeza, bastardo! Bajen sus armas. Sería más intimidante si nos apuntaras con algo más que tus dedos, jefe. Algo así. Ay, Dios. Parece una escena del crimen, un asesinato masivo. ¿Cuánto duró tu letargo?
Dios, es tan blanco que deslumbra. Entonces no lo veas. No lo puedo evitar. Es como... ¡Ay, por Dios! Son como dos uvas, casi unas pasas. Primero las botas, buena elección. Y con su agujero al descubierto. ¡Uy, ese gusano parece que se está pudriendo! No sé si estas son mis botas. Ese es un pene muy pequeño en coma. Así es. ¿Qué te pasó? ¿Estuviste en un tiroteo? ¿Recibiste una bala por un compañero? Lo último que recuerdo es... 5 semanas antes. Papá, ¿de verdad que atraparás mi bat? Por supuesto, Chris. Solo voy a ir allá por un hot dog mientras es tu turno, ¿sí? Bataré un home run para ti. Muy bien, hazlo. Confío 150% en ti, Chris. ¡Compre su salchicha caliente y siéntese a disfrutarla! ¡Muy bien, chicos! ¡Acérquense todos! Deme uno de esos hot dogs. ¡Papá, mira! Todo? Sí. Sí, bien, así se hace, Chris. Buen bateo. Recuerda lo fundamental y esas cosas. ¡Strike 1! Casi le das, amigo. ¡Strike 2! Debes abanicar justo al centro. ¡Pégale al centro! ¡Tercer strike! ¡Pégale a la maldita bola! ¡Chris! ¡Vamos, jueguen! Gracias. ¡Está fuera! Suena que el chico es un maricón. No te ofendas. Oye, el béisbol no es solo... Sí, es verdad. Es un maricón. Alguien dígame, ¿qué demonios está sucediendo? Es difícil de explicarlo. ¿Lo es? No lo es. Es el maldito apocalipsis zombie. El mundo se volvió loco. El hashtag razones por las que odio a los zombies era el número uno en Twitter antes de que el internet se cayera. Cierto. 4 semanas antes. ¿Es irónico un zombie con camisa amarilla? Hashtag maldición. No se me ocurre nada. No leas mis tweets, Jane. Las madrastras son unas perras. Wow. ¿Me estás diciendo que no hay más Twitter? Sí. ¿Ya no existe el arroba algo así Lincoln Real? Se fue. Ay, no. Instagram. ¡No! ¿Pinterest? Ni Tumblr. ¿LinkedIn? Sí, LinkedIn aún sirve. Nadie usa eso. Bueno, pues estamos en el centro comercial con otras personas sobreviviendo, si quieres venir. Debo encontrar a mi familia. No hay muchos sobrevivientes afuera. Sí, juzgando por lo del béisbol. Oye, mi familia está viva. ¿De acuerdo? Está bien. Lo sé. Mi esposa es muy lista. Ella se defendía todo el tiempo en el trabajo. Buena suerte, oficial. Alguacil. Oficial, alguacil. Solo alguacil. Solo alguacil. Bueno, llevaremos estas medicinas con nuestra gente y cuando encuentre a su familia, alguacil, ahí estaremos. Sabes, iba a tirar esta porquería, pero... Al parecer tú le puedes dar un mejor uso. Espero que tu siesta no haya alterado tu puntería. Cada maldito disparo es valioso. Él ha fallado más de los que puedo contar. Gracias, Junior. Green Bay. Green Bay. Sí, Chicago. ¿Son sus nombres legales? No, son nombres de nuestras pizzas favoritas. Chicago, Brooklyn, Green Bay. ¿Pizza estilo Green Bay? La congelada. Es suficiente, ya entendí. Si me cruzo con un gordo gay con nombre orilla rellena, se los enviaré. Era broma. Ah, sí, claro. ¿Acaso el humor murió en el apocalipsis? No, creo que murió hace 5 segundos. Buena suerte. Bueno, esperamos verlo luego. ¿Verlo luego? Raro. Qué raro. Hola, guapa. Tengo flujo sanguíneo en este momento. ¿Centro comercial? Puedo lograrlo. Tal vez hay sobras de rollos de canela. Y personas que me quieran volar la cabeza. Rollo de canela y mujer buena, ahí voy. Thank you.
Pequeña, ¿dónde están tus padres? El primer zombie que mataré será un infante. No soy un zombie. No encuentro a mi mamá ni a mi papá. Eso es exactamente lo que un zombie diría. ¿Has visto a mi hija? Sí. ¿Qué zombies tan ingeniosos? Sobrevivirá. ¿Qué? Seguro sabrá defenderse, está entrenado. ¿Acaso te entrenaron en la academia para el apocalipsis zombie? Qué bueno, porque nos mantuvieron a salvo. Dios, pelean demasiado como para terminar juntos como todos esperan que pase. Voy a subir a revisar. ¿No intentaste robar nada mientras estuvimos fuera, hermana? ¿Cómo que no? Esa muda intentó robar mis flechas, Chicago. Revisa debajo de su almohada. Mantén tus manos dentro de tus bolsillos, ¿eh? Da igual. ¿Encontraron algo bueno? Sí, pensé que era cuestión de tiempo para que alguna se embarace. Bueno, ella tiene 14 años y yo preferiría tener sexo con un zombie, así que estamos a salvo. ¿Alguno ha pensado en ir a una granja? Dicen que no hay caminantes allá. Los sitios seguros no existen. Son espejismos. No queda nada puro en este mundo. ¡Revisa el piso de arriba! Ah, sí, sí. ¿Estás molesto por el incidente del anuncio de Selena Gómez? Era tarde. Estaba solo y parecía real. Perdón, ¿no? Creo que deberíamos ir a la granja. ¿Saben? Este lugar... este lugar apesta. Tal vez haya comida allí. Solo quiero carbohidratos. A mí me gustaría cambiar de paisaje. La única razón por la que vine aquí fue por Rico. Ya no está... No hay razón para seguir aquí. Parece que tú decidirás, cobarde. Ya es suficiente. Está bien. Nos iremos mañana. Estoy cansado y quiero dormir. ¿Quieres una noche más con Selena? ¿Amor? Soy yo. ¡Carl! ¡Carl! Es papá, hijo. Estoy bien. No me han mordido. ¿Hay alguien? ¡Zombie! Bueno, hijo, si hay algo que te alejaría de esto... Sería un maldito apocalipsis zombie. Papá, fui al trabajo de mamá. Nos esconderemos ahí. Te amo y te extraño, Chrissy.
Posdata. Perdón por haberte golpeado e inducirte al coma. Tengo que ir al baño. Maldición, quisiera poder andar en mi bicicleta. Pero no, no puedo. Mis pies son muy lentos. Hola, chicos. No me sigan o me descubrirán. Maldición, no pueden escuchar mi monólogo interno. No. Váyanse. Quieren probar que están cambiando para mejorar, pero ninguna persona cuerda lo vería así. No mientras sean numerosos. Nope. No, 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 no. Quédense atrás. Esto no es una fiesta. Por favor, dejen de seguirme. Solo serán un gran y muerto estorbo. Amigo, el escenario principal cuesta comida enlatada. El cuarto privado cuesta un arma. No incluye sexo el privado. Entonces, ¿qué va a hacer, imbécil? ¿Eh? Wow. ¿Papá? ¿Carl? ¿Quién? Baja el arma, hijo. ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo. ¡Estoy vivo! ¡Carl! ¡Estoy vivo! Perdón por lo del coma. Está bien, la próxima vez afloja más el bat. Usé el bat para matar a mi primer zombie. ¿Recuerdas a mi novia, Kayla? ¿Novia? Recuerdo que jugaban a las muñecas, pero no la dedeaste o algo así, ¿verdad? Ya no tiene cabeza. He crecido mucho. Es obvio que ya lo has hecho. Soy dueño de un pequeño negocio. El gerente Scott estaba muerto cuando llegué aquí con mi mamá. La gente necesita entretenimiento, así que decidí mantenerlo abierto. Encontré un generador y tenemos energía. Está un poco sucio, pero los sesos son difíciles de limpiar. Tengo que admitirlo, Carl. Este es un gran negocio. Mira a la chica en el tubo. Creo que me está viendo. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Por qué me llamaste Carl? ¿Tienes otro hijo? No, no. Yo... el coma debió afectarme en algo. ¿Y tu mamá? Ella... ¡ay, Dios! Ella no cambió, ¿sí? Claro que cambió. Cambió sus movimientos. Checa esto. Y ahora le damos la bienvenida al escenario a nuestra única chica viva. ¡Cierren el hocico, par de idiotas! ¿Cuántas veces se los he dicho? Y ahora con ustedes, mi hermosa madre, Barbie. ¡Oh, he esperado todo el día por eso! ¡Enséñanos esas tetas vivas! ¡Oigan! ¡Esa es mi esposa! Tranquilo. ¡Sí! Gracias. ¡Chris! Oye, maldito bastardo. ¿No entendiste que no se puede tocar? ¿Ah? ¿Bebé? Querida. ¡Era mi última lata de frijoles y solo podemos ver! Mi amor, lo siento. Está bien.
Siento haberte dejado. Te perdono. Es que ese hospital estaba infestado. Tuvimos que trabar tu puerta y rezar por tu bien. Estoy bien. Oh, Dios bendito. ¡Bendito sea el Señor! Apuesto a que nunca habían dicho eso desde el tubo. ¡Ed! ¡Gordo ceboso! Ven a sentarte al bar para que te sirvas una copa enorme de cierra tu hocico grasiento. Chris, cuida tu lenguaje. Amor, su lenguaje es el menor de los problemas. ¿Habrá espectáculo o qué? Ya esperamos mucho para verla. Oigan, oigan, cállense. El show se acabó, ¿de acuerdo? Vayan a otro lugar a perder su vida. ¡Pues nos regresaremos al otro bar! ¡Su hora feliz no es una completa porquería como aquí! Quédate conmigo, por favor, no, ay, no, tu teta. Debí hacer algo, que alguien haga algo, por favor. ¡Ah! ¡Dios! No me refería a eso, estaba hablando de cortar su seno o algo. Nadie paga bien por un stripper con un seno. No, no, no. Mamá. ¡No! Así es el mundo ahora. Toma un minuto. Respira profundo. Debo poner un anuncio para encontrar otra chica doble D. Busca en internet. Ah, sí, aquí está tu arma. No quería que un doctor la robara antes de que salieras del coma. Sí. Disparas bien, hijo. Es gracioso. Antes no podía pegarle a la pelota con el bat y ahora puedo respirar como si nada. Es demasiado gracioso. Escucha. Conocí a dos tipos en el hospital que acampan en el centro comercial. ¿Un ranchero calvo y un tonto que dispara como niña? Sí, son ellos. Vinieron una vez. El ranchero molestó a mi mamá, así que saqué sus traseros de aquí. Ah, muy bien. Iremos al centro comercial. ¿Crees que este lugar se manejará solo? Tienes 12 años. Ni siquiera deberías saber de estos lugares. ¿Ahora quieres ser mi papá? ¿Dónde estuviste cuando te necesité? ¿Ah? ¡Estaba en coma! ¡Por tu culpa! Ahora vayamos al centro comercial. Bien, cargaremos todo en mi camión de atrás. ¿Puedo conducir? Llevaré mi tarjeta del club. Ahora va una por mis amigos. Vámonos. Muy bien, revisé todo. La entrada está libre, solo niños zombies con osos de peluche. Me encantaban los osos de peluche. El mío tenía una gorra de béisbol, se llamaba Super Corto, porque era de la mitad del tamaño de los otros. Era adorable. ¿Cómo sobreviviste tanto? No te duermas, necesito 4 horas. Yo te cuido. Disfruta los bikinis. Ay, cariño, es una revista de cacería. Hay un venado, sangre, tripas y anzuelos, cosas de hombre. Ajá, claro, perra. Te informo que ese apodo lo odio. Cerca, muy cerca. Casi llego. Puedo leer el consumismo. Me duele tanto la cabeza que mi cerebro apenas funciona. Ay, no, ay, no. Por favor, ay, no. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Eres mi cita de San Valentín, pero no, 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 no me toques ahí. No, 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 no. Ay, 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 ay. Basta, basta. Ay, lo lamento. Dios mío, suicídate. Perdón, iré a vigilar. Duerman, los mantendré a salvo. Eso es. Duérmete. Tranquila. ¡Qué asco! Solo detente. Te cortaré la mano. Perra. No escuches a Brooklyn Spring Breakers. Es buena. Me hubiera gustado que mostrara los senos. Es raro, ¿no? Pero respeto tu pureza. Eso sí. En verdad no puedo esperar el día en el que podamos hablar sin este vidrio entre nosotros. Solo esperaba el momento y... ¡Dios! Supuse que habría problemas con ese pedazo de marica vigilando. ¿Viste algo mientras limpiabas tu esperma? No fue cerca de mí, fue... Debió ser del otro lado. Brooke, ven conmigo a checar el frente. Ustedes tres a la entrada lateral. ¡Ay, maldición, Harlem! No eres digna de llamarte así. No creo que vengas de ahí. ¡Oye!
¿Crees que es una muda sin razón? ¿Me estás retando? Claro que no, pero escucha... Espera, ¿me estás retando? Todo esto ha sido tan traumático para ella que ya no puede hablar más. No sabes lo que dices. ¡Sí, lo sé! ¡No lo hagas! ¡Este es un escondite terrible! Una entrada más ruidosa de lo que quería, pero es difícil abrir puertas con habilidades motrices nulas. Espero que esto no les dé una idea equivocada. Algo es seguro. A las chicas les gusta la confianza. Pero pensándolo bien, creo que iría a la parte de atrás. Muy, muy atrás. Demonios, eso fue demasiado sexy. Huele asqueroso. ¡Ay, niño loco! Zombie caliente. Quiere sexo. ¡Maldito! Dios mío. Gracias. Fue muy dulce. ¡Espera! ¿Por qué diablos? Me salvó. ¿Te salvó? ¿Estás loca? ¿Te mordió? No, imbécil. Quita tu arma de mi cara. Déjame aclarar esto. Tú, un muerto viviente, ¿salvaste la vida de tu comida como si fueras un zombie vegano? ¿Cuál es tu nombre, Romeo? Romeo. Sí, eso dije. ¿Cuál es tu nombre? Romeo. ¿Romero? Dijo Romeo. Un nombre romántico y peligroso. Pero tu amor superficial por mí vence al mismo instinto salvaje y asesino que te mantiene vivo. ¿Están bien? ¿Y quién es este pálido imbécil? Es Romeo. Me salvó. Se quedará con nosotros. ¡Ay, ajá! ¡Claro que no! ¡Es un caminante! Piénselo, ¿sí? Si él está cambiando, tal vez todos lo hagan. Él puede convencerlos de no comernos mientras se convierte en humano para que yo pueda entrar en esos pantalones. Oh, ¿quieres que lo mantengamos vivo porque estás caliente? Sí, por supuesto. Podríamos arrancarle la quijada. Así no nos podría morder. Esa no es una mala idea. Cortemos sus brazos gangrenosos para que no pueda atrapar. Y después colguemos nuestros bolsos en su cuello. No lo tocarán. ¿Dónde está Harlem? Está con Green Bay cuidando la entrada. Es cuestión de tiempo antes de que se reúnan de nuevo. Listo. Entonces, ¿tu hermana tiene algún tipo de hombre? Ahí lo sabía. Genial. Bien, estoy pensando. La llevo a un lugar italiano como... Sí, las mesas, ella te odia. Comida. ¡Oh, cuidado! ¡Toma, camufléate! Bueno, espera. ¿Por qué siempre me toca contigo? Conozco a ese tipo. Está bien. Estuvo en coma por un mes y sobrevivió sin comida, sin agua, ni ir al baño. Es sorprendente. Bajen sus armas y sus juguetes, niños sin hogar. Carl. Case. ¿Cómo te llames? Está bien. Gusto en verlo, alguacil. No puedo decir que me alegra verte, señor. Diablos. Póngalo en mi cuenta, yo pagaré. ¿Alguien puede cerrar antes de que esto se convierta en una fiesta? Hazlo pay de queso. ¿Tienen algo de alcohol fuerte? Le disparé a mi madre. Necesito beber. Lindo lugar. ¿Hay sábanas y esas cosas aquí? Ven, Carl. Chris. Sí, gracias por recordármelo. Bueno, no es un hotel de 5 estrellas, pero será suficiente. Oiga, ¿quién es ese tipo? Romeo. ¿Romero? ¿Qué? Romeo. Me salvó de un grupo de caminantes mientras rompía ventanas. ¿Y qué le pasa? Es especial. No habla bien. Emocionalmente dañado. Y muy guapo. Parece un oso panda. Es un héroe. Y se quedará con nosotros. No hay espacio. El campamento no es muy grande. A las perras las apuñalo. Podemos compartir mi bolsa de dormir, no hay problema. Darnell, ya te vi. ¿Todos se conocían antes del brote? El destino nos juntó.
Por destino me refiero a estar en una gasolinera buscando porno. Sin mencionar los libros. Y el afeminado casi me vuela la cabeza pensando que yo era un zombie. Lo bueno es que es tan buen tirador como una mujer con ceguera. Siendo el más femenino, sentí lástima y pensé que necesitaría protección. Sí, ya estaría muerto. ¿Y dónde conociste a las chicas y al chico Dardos? ¿Ah? ¿A esas perras? Bank. No tienes que hacer los sonidos si quieres. 3 semanas antes. Es más fácil así. No, tienes es la destreza fácil. De una pezuña, eres malo. Bank. Armas y llaves, sin preguntas. Arma, no hay llaves. Toallas femeninas en el baño con el papel. Puede que haya galletas. Pregunta, ¿puedo conservar mi collar, por favor? Vaya, eres todo un duro de matar. Sí, lo que digas, perra. Escúpelo, ¿sí? Trágalo. Oh, lo siento. Lo siento, amigo. Tú harás que se me caiga el cabello. Darnell ya estaba aquí cuando llegamos. ¿Encontraron la revista porno? Aún la buscamos, pero tuve una noche romántica con el catálogo de una tienda de mujeres. 2 veces. Bueno, pues, avísame. En el último mes, las únicas tetas que no estaban podridas eran de mamá. Claro, niño. No había nada malo en esas tetas. ¿Está bien? Brooklyn y yo tenemos una relación como de primaria. Es cruel conmigo porque le gusto. Harlem cree que debo decirle, o eso creo. Ella no habla como tú. Brooklyn me dijo que eres especial. Algo así. Es increíble, amigo. Admiro tu valentía y tus deseos de sobrevivir con tu, digamos, discapacidad. El alguacil y yo hablamos y nos vamos. Esperen, ¿qué? ¿Quién asumirá el liderazgo? Mis instintos me dicen que tal vez sea Brooklyn. No, afeminado. Me refiero a que todos nos vamos de aquí. Tus instintos están mal. Nunca le des el liderazgo a una mujer. Disculpa, ¿olvidaste quién te robó hasta la vista? No estoy seguro que eso sea el insulto. ¡Oye! No es una democracia. La decisión fue tomada. Nos vamos a la granja. ¿Y cuál de ustedes es el dictador? Yo. Supongo que es una de esas... biarquías. Tengo... dedos de acero. Empaquen. Quiero que recojan sus cosas. Nos vamos en una hora. Que sean 55 minutos. En 45 minutos. Cambio de planes. Media hora. Nos vamos ahora. Debimos irnos hace 5 minutos. Yo los guiaré. Conozco los mejores caminos. Pero tengo una camioneta más grande. Permíteme diferir. ¡Callen sus vaginas! ¡Tenemos compañía! ¡Oigan, oigan! ¡No somos muertos vivientes! Es una caminata zombie. Estamos jugando. ¿Caminata zombie? Sí, jugando. ¿Qué? El juego del apocalipsis zombie. Es como querer ser judío en el holocausto. Tratamos de ver cómo vive la otra mitad. Pues háganlo en otro lugar. Vámonos ya. Vámonos, amigo, vámonos. Conduce con cuidado. Lo haré, gracias. Oye, Jean, levántate. Oigan, ¿han escuchado los rumores del super sobreviviente? ¿Super sobreviviente? Los rumores dicen que va de lugar en lugar depilando zombies. ¿Depilación? ¿Con cera? No, depilando, matándolos por montones. El mundo necesita un héroe más que nunca. ¿Dónde escuchaste ese rumor? Estás con los mismos todo el tiempo. No tengo por qué responderte a ti. Tú eres el que me dijo de esos rumores. ¿Lo has pensado? Barra de arroz inflado. ¿Qué? Green Bay... eres el nuevo presidente de bloquear penes. Literalmente estás bloqueando el pene de Romeo mientras bloqueas el tuyo figurativamente. Eso no está bien, amigo. Romeo, estás bien, ¿verdad? Sí, y... hombre de pocas palabras. Podrías seguir su ejemplo, pequeño. Tu conversación no te ayudará a que tu explorador conquiste su bosque. ¿Bosque? ¿Tu salchicha en su pan? De un nativo en mi canoa. Creo que alguien se ensució. ¿Fuiste tú? ¿No te has bañado? ¿Desde el apocalipsis zombie? Tu arma en mi funda. ¿Tu lápiz en su sacapuntas? ¿Tu clavija en mi enchufe? Tengo mucho frío. ¿Saben cuál es la sexta arma más mortal? La ballista. ¿Sabes cuál es la número 5? La cuchara. ¡Me incomodas! ¡Mira por la ventana! ¡Maldición!
atropelló un zombi. Era un zombi. Les contaré la primera vez que maté a un zombi. Estaba en el boliche. Y le disparé a uno. ¿Y tú, Green Bay? Frenos. Eso no tiene sentido. ¡Que pongas el pie en el freno! ¡Maldición! ¡Habla fuerte! ¡Te dije medio kilómetro antes! Creo que es aquí. Rancho, lugar seguro. Darnell, baja tu arma. Escuche, no sabemos quiénes son. Parece que nos dan la bienvenida, pero no sabemos sus intenciones. Es un mundo diferente al que vivimos. No sabemos cómo sobrevivieron o qué son. Mantengan su guardia. Todos. Estaba a punto de decir lo mismo. Pero no lo hiciste. Podrían ser caníbales. Puede ser. Podrían reunir zombies en un granero o empezar un culto. Me parece poco probable. Podrían ser asesinos en serie, usando el apocalipsis zombie como una cubierta para asesinar a todos los que vengan aquí. ¿Y cuál sería el punto si ya es el apocalipsis? ¿Para qué ser un asesino en serie? Podrían ser arañas gigantes. De acuerdo, tienes un punto con las arañas. Uno nunca sabe. Dicho esto... Nunca se sabe. Estemos alerta, seamos benévolos y atentos. Saludos, damas y caballeros. Bienvenidos al rancho Lugar Seguro. Buenas tardes, señor. Le aseguro que no estamos aquí para causar problemas. Soy el alguacil Lincoln. Bueno, hola. ¿Cómo está, detective? Mi nombre es Abraham. Alguacil. Alguacil. Ese es un gran cuchillo, Abraham. No, no se preocupe por Betsy. Se usa en el granero. Iba camino allá cuando los vi llegar. Oigan, ¿tienen sed? Mi esposa está haciendo Kool-Aid. Sara, querida, ¿puedes ser tan amable de traer tu Kool-Aid especial? ¡Tenemos visitas! A mí me gustan más los jugos naturales, pero vamos. Entren a casa. Ay, por Dios, es un viejo loco. Cuchillos, Kool-Aid especial, será un baño de sangre. ¡Cállate! Estamos completamente aislados de los peligros de la ciudad. Intactos. No hay nadie cerca en kilómetros. ¿Cómo hicieron para mantenerse libres de la infección? Bueno, nos lavamos las manos. Pero tuvimos una enfermedad en la familia recientemente. Sara, querida. ¡Oh, cariño! Ellos son hola. Nuestros huéspedes. Hola. Bienvenidos a todos. ¿Son muchos los que tenemos aquí? Sí, señora. Lamentamos las molestias. Oh, no es molestia. No seas tonto. Les damos la bienvenida a todos con los brazos abiertos. Acabo de hacer Kool-Aid. ¿Quieren un poco? A Green Bay le gusta mucho el Kool-Aid. Ah, no, no, le encanta esa bebida dulce en polvo. Es otra clase de polvo. Nunca te vi comer un tubo con polvo. Abraham, suelta esa cosa. Las personas van a pensar que estamos locos. Lo olvidé. O más locos. Ay, ay, ay. ¿Tienen un nieto? Oh, cielos, me hace sentir viejo. No, es nuestra hija, Isaac. ¿Su hija? ¿Isaac? Lo hizo antes de su enfermedad. Hace mucho tiempo. Es muy talentosa. ¿Entonces se nos unirán para cenar? Es extraño que quiera decir que sí. Será una buena cena. Claro, sí. Disculpen, pero no les permitimos a los extraños usar esta puerta. Por la puerta de atrás, por favor. ¡Por supuesto! De cualquier forma, vamos a morir. Solo espero le que tengan veterinario. Sí, daremos los la veremos vuelta. Allá. Sí. Así será más fácil. Voy a ir por otro pollo. ¡Oh, buena idea! Bien pensado. Date prisa, Romeo. Padre Celestial, te agradecemos por la comida en abundancia. Querido Jesús, por favor no dejes que el Padre Abraham note mis dedos de cadáver y se dé cuenta de que estoy muerto. También hazme humano otra vez, por favor. Amén. Para nuestros invitados, que encuentren el descanso durante sus viajes y que nos ayuden a encontrar unos guantes para este joven sentado a mi lado, porque sus manos se sienten frías como hielo. ¿Hay algo que quieras agregar? Gracias por los chícharos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buen provecho a todos. Silencio incómodo. ¿En serio? Green Bay. Comienza. Oh, no, 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 no. Por favor, las damas primero, insisto, no, ¿sí? No.
No sean absurdos. Son los invitados. Ustedes primero. Come tú primero. Como si yo supiera si está envenenado. Yo ya estoy muerto. Bueno, Abraham, Sara, díganos, ¿su hija está...? Preferimos no hablar de su enfermedad. No queremos que se contagien del virus. Así que coman y dejen espacio para el postre. Tengo un pay especial con mi ingrediente secreto. Suena delicioso. Ah, ¿y cuál es el ingrediente secreto? No te puedo decir. Si lo hiciera, todo el vecindario sabría el secreto. Azúcar pura. Estoy al borde de que la diabetes se me declare. Me temo que algunos tendrán que dormir sobre el piso. No tengo suficientes camas ni sillones para todos. Está bien, Sara. Planeamos acampar afuera esta noche, pero muchas gracias. No, de hecho, yo quiero el cuarto de huéspedes. Si está disponible. Problemas de coxis. Más bien problemas privados. No. Donde ustedes decidan dormir está bien para nosotros. Asegúrate de limpiar todo. No te preocupes, estas manos han limpiado todas las cosas que hay. Cualquier sobreviviente, especialmente si es Elena Gómez, hemos dejado este lugar en busca del rancho Lugar Seguro. También les dejo mi lista de reglas para sobrevivir. Están muy locos, ¿cierto? Hagamos un consenso. Definitivamente esconden algo aquí. Sí. Su hija. No me sorprendería que estuviera encadenada a una cama engordando. Parecen buenas personas. Sí, parece que así es. Los rumores dicen que hay gente como ellos esperando una cura. Apostaría mi ballesta. No todos apuestan sus juguetes, Katniss, pero entiendo tu punto. ¿De quién exactamente oyes los rumores? Supongo que no conoces a un rastreador. Nos quieren muertos. Lo intuyo. Necesitamos un plan. Espero que hayamos causado buena impresión. Oh, tu corazón de ángel es incapaz de causar una mala impresión. Hagamos un asalto preventivo mientras duermen. ¡Dios, niño! Entre ambos tienen 200 años. No nos vamos a convertir en las fuerzas especiales. Lo mismo estaba pensando. Creo que debemos esperar hasta la mañana para hacer algo. Me vendría bien dormir una noche. O al menos un cuerpo caliente en mi bolsa de dormir. ¿Media erección? Tengo media erección. Estoy vivo. Supongo que tomaré la primera ronda. Ninguno de ustedes se preocupa por nada. Me da más frío estando a tu lado. Si esos viejos intentan algo, yo estaré listo. Te amo. Te amo yo también. Es buena idea, Carl. Me quedaré despierto contigo. Soy Chris. Puedes decirme papá. Mejor duerme. Sí. No. Muchas gracias por la hipotermia y el Kool-Aid, padre Abraham.
Mi cabello se esponja si no lo seco con una toalla. Asaltaste un spa. Hueles a lilas. Sí, lo sé, porque le ponen infusión a su jabón. Disfruten oler como ano de vagabundo y dormir en la tierra. Kate Upton, algún día voy a pintar tu cuerpo. ¿Hola? ¿Padre Abraham? ¿Sara? ¿Brooklyn? ¿Escucharon? ¡Despierten! ¡Ey! ¡Papá! ¡Papá, Carl, despierta! ¡Carl, espera! ¡Entremos y salvemos a ese maricón! ¿En serio debemos? Sí, debemos. ¡Vamos! ¡Tipo raro! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Soy huésped de tus padres! ¡Mis padres no tienen huéspedes! ¿Qué haces aquí? Viajábamos fuera de la ciudad y oímos que tu granja o rancho o lo que sea es un lugar seguro. Lo dice hasta en la entrada. Vine con un grupo que está acampando allá afuera. ¿No los has visto? Tienen una fogata enorme. Tengo ceguera nocturna. ¿En serio? ¿Yo también? ¿Y por qué estás adentro? Problemas de coxis. Yo también. ¿En serio? ¡Ay, por Dios! ¡No me digas que tienes una erección! Es que eres más guapa de lo que pensaba y no estás muerta. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a salvar tu trasero de esa perra zombie. ¡Shh! ¡No digas esa palabra! Sí, no es una P. No, la palabra con Z. ¿Por qué? Mis padres no saben que el mundo se fue al diablo. ¿Cómo es eso posible? Nunca salen de la propiedad. No tienen televisión y no oyen la radio. Yo la enciendo una vez al día para ver si algo cambia. Me gusta esa canción. ¿Y no les has dicho por qué...? ¿Ya vieron lo viejos que son? Les daría un ataque al corazón si supieran que no fueron afectados por el apocalipsis. ¡Guau! ¿Y dónde estuviste todo este tiempo? Pensábamos que eras unas... Tus padres hablaban de tu enfermedad. No tengo ninguna enfermedad. Tuvimos una pelea porque me descubrieron fumando un porro. ¿Con... marihuana? ¿Qué bien? ¿Como yo? Yo lo hago siempre. Eres encantadora. Bueno, yo no lo hacía. Comencé después de ver todo lo que sucedía. No me digas, Janice. La Joplin. Esa referencia es vieja. Era una gran drogadicta. Apenas si sé quién es Elvis. Si lo explicas, matas el chiste. Tú entendiste. Entonces tus padres se enteraron y te encerraron. Eso es muy severo, ¿eh? Mis padres son muy anticuados y quedarme en el granero me ayuda a que no estén detrás de mí. ¿Cuánto tiempo se quedarán? En realidad no hemos... Pensábamos que tus padres eran asesinos locos ocultando Zetas, sí. Lamento haberte asustado. Tal vez pensaste que era un violador zombie o algo como eso. Qué tonto. Pensé que te referías a que yo era la peor de las palabras con Z. Sí, solo hago violaciones masivas. Pide disculpas y vete. Era broma. Yo jamás... Es como violar es malo y no soy violador. El que viola es malo y yo nunca... Ni siquiera... No. Olvídalo, por favor. Olvidemos esto. Good morning, por la mañana. Buenos días. Quiero agradecerles lo de anoche. Fue el mayor bloqueo de erección que haya tenido. Ay, lo siento, princesa. ¿Rezaste tus plegarias? Sí, siempre. Supongo que tú no. Eso explica tu actitud frente a la vida y no todo eso. Ya basta. Ay, por Dios. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Abraham. Veo que aún juega con sus juguetes. Este parece el comienzo de otro hermoso día. Otra bendición de nuestro Dios en el cielo. Queríamos presentarles a nuestra hija Isaac. Se siente mejor y quería conocerlos. ¿Cómo están todos? Lindo día. Hola, es un placer conocerte por primera vez. Mucho gusto.
Son bienvenidos a quedarse el tiempo que quieran, pero si lo hacen, me gustaría pedirles que ayuden un poco por aquí. Mi espalda comienza a resentir la edad y, por supuesto, Isaac es un poco limitada, siendo mujer y todo eso. Tiene razón. Mi lugar es en la cocina. Estaremos contentos de ayudar. Lo que sea para ganarnos la estancia. De hecho, necesitamos mucha ayuda para cosechar nuestra avena, barriendo y recolectando madera. Para su suerte, soy muy bueno cosechando mi propia avena. Muy bien. ¿Quiere un tecito? Siempre me gustó esto más como una historia. Al menos ya no huimos de los sedientos de cerebros. No puedes estar sediento de cerebros, no puedes tomarte un cerebro. Relájate con el chico, Brooke. Estoy segura de que le puedes exprimir algo de jugo a un buen cerebro. Creo que no estás consciente de su habilidad para ser una quejunzorra. A mí me parece muy masculino. Cosecha avena como un profesional. Prepárate para decepcionarte cuando se trate de disparar a tiempo o en alguna dirección. Pareces muy molesta hoy, Brooklyn. ¿Estresada? ¿Quieres desahogarte? No si estás involucrado. Creo que te puedo ayudar. Conozco un lugar que puede ser bueno para desahogarse. Yo no me opongo. ¿Romeo? Estoy muy estresado. Lo que sea, yo voy. Bienvenidos al Salón del Estrés. Pasen. No es lo que esperaba. Es impresionante. Bien, ranchera. Yo prefiero metanfetaminas. Broma. Yo siempre he preferido sacar el estrés con eso, con drogas. Esa es mi forma de sacar el estrés. Sí, así lo hago yo. Sí. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Es mi propia mezcla. La llamo Viaje de los Muertos Vivientes. Es muy creativo. Es genial. Si ella tuviera un cerebro que funcionara, seguro que esto sería genial. Déjame ayudarte. Estaba por los muertos vivientes. Nadie me toque, que me pongo raro. Bueno, nadie ha muerto por causa de esto, ¿sí? Hazlo. No huyas del viaje. Intentemos indirecto primero. No, creo que es mala idea. Es como que siento que está girando el mundo alrededor. Ese es lindo, ¿no? ¿Girando? Sí. Es como yogur congelado cuando combinas dos sabores. ¿Yogur congelado? Ay, por Dios. Quiero yogur congelado en este instante de fresas. Siento como si estuviera en un útero. Eso sonó muy bien. Como ángeles aplaudiendo. Los sonidos bonitos me hacen feliz. No foam in the cup, let's get fucked up.
sabía que podías alucinar con marihuana. Es lo más despejado que mi mente ha estado en semanas. Tu cosa favorita en el mundo son los Twinkies. Busca un Twinkie. ¿Dónde está Greenway? Les garantizo que Dwayne Johnson sobrevivió por los esteroides. Puedes llegar a primera base exactamente ahora. ¿Qué fue eso? Obviamente fuegos artificiales, tonto. ¿Escucharon? Creo que fue en el granero. ¡Vamos! Bendita palabra con M. ¿Vieron los fuegos artificiales? Estrés aliviado. Maldición. En este momento, te amo tanto, amigo mío. Estuvo excelente, Greenway. Solo fui yo, hermano. Solo yo. Para ti. ¿Qué fue eso? ¿Una advertencia? ¿Fueron infectados? ¡Responde! Calma, amigo. Solo... fumamos. Oye, ya fue suficiente violencia, Chris. ¿No significó nada la muerte de Mandela? ¿Tupac y B.G. Small? ¿No podemos encontrar una solución pacífica? En el nombre de los siete cielos, ¿qué han hecho? ¿No ven que estamos bajo severas restricciones de agua y advertencias de incendio? La sequía es seria. Eso fue hace 15 años, pa. Bueno, creo que es hora de renovar nuestra suscripción al periódico. Iré al pueblo mañana. ¿Tienes una idea de lo ruidoso que fue eso? Eso debió escucharse a kilómetros de aquí. Ay, por Dios, ¿también vieron esas flores en el cielo? Isaac, ¿qué es lo que te sucede? Te ves como si hubieras consumido drogas. Madre, confía en mí. ¡Claro que lo hice! Súper genial el asunto. Para su conocimiento diré que fue increíble. Pero los niños no deben hacerlo. Pequeña advertencia para ustedes dos. Veo la química que tienen, ¿eh? Ay, ¿sabes? ¡Cierre el hocico! No está bien. ¿Quién es ese? ¿Dónde? Se parece al viejo Hank, nuestro vecino de granja de al lado. Está caminando gracioso. ¿Estás bien, Hank? No está bien. Yo me encargo. ¿Por qué estás jugando con un juguete de niños? Nosotros le hemos preguntado eso por mucho tiempo. ¡Oye! Como si supieras hablar. Concurso de disparo, tú y yo. Ahora. Oh, Dios. Será como ver un juego de básquetbol femenil. No, Han, no. Hijo, ¿sabes qué acabas de hacer? Maté a un zombie que iba a arrancarte la pierna, viejo loco. ¡Oye, Carl! Tenle respeto. ¿Qué es un zombie? Zombie. Todos afuera de la granja están infectados por un virus. La gente se devora entre sí. Y mi viaje ha sido interrumpido. Gracias, Hank. ¡Que Dios guarde su alma! Oh, no, 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 no. Esto no puede ser. También me acabo de enterar. Cuando salí del coma hace unos días, el mundo se había acabado. ¡Ay, Zack! ¿Por qué mantuviste esto en secreto? Lo siento. No quería decirles por qué. Pensó que era demasiado para asimilarlo. ¡No puedo creer! ¡Que estés consumiendo drogas! ¡Oh, Dios! ¡Perdónanos! ¡Hemos fallado como padres! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Lo lamento mucho! ¿Escucharon la parte del apocalipsis zombie o no?
¿Eso es un oído selectivo? Qué mal por tu novia. ¡Ay, por Dios! ¿Puedes dejarte de tonterías 5 segundos? Lamento no ser Rambo y haber estado preparado para el apocalipsis zombie, como todo el mundo lo estaba. Sí, no sé disparar. Lo siento, deja de molestar. Tú y tu hermana son unas imbéciles. Solo siguen con nosotros porque tú estás guapa y ella es solo una niña. ¡Soy un adolescente tardón! Te juro que si vuelves a abrir la boca una vez más, arrancaré la quijada de ese zombie y encajaré sus dientes en tu cuello. Oye, oye, espera. ¿Hablaste? Pensé que estabas demasiado traumatizada como para hablar. Ella era muda, ¿no? ¡Usa la verdadera arma! ¡Así hablan los caminantes! ¡Es muda, tonto insensible! ¡Ranchero imbécil! ¡Perra del demonio! ¿Cómo es que no lo habían notado? ¿Son tan egoístas? ¿Cómo sabía lo que decíamos? ¡Puede leer los labios, idiota! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Cálmense todos, ¿sí? Como sea, esto es una tontería. ¿Cuál es el plan, alguacil? ¡Ey! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Pensé que esto era un binomio, o como se llame. De Arquía. Te acabas de drogar con unos jóvenes. Ya no respeto tu opinión como líder. Oye, 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 Carl. ¡Calma! ¡Fue suficiente! ¡Estamos perdiendo la humanidad aquí! ¿Eh? Tomemos el buen ejemplo de Romeo y mantengamos la calma. Bien. ¿Alguacil? Ahora usted es el alguacil. Siempre lo fui. Está bien, jefe. Alguacil. ¿Por qué no quitas tu maldito sombrerito de caballo dorado ahora mismo de mi cabeza o te mato? Muy bien, escuchen. ¡Dije que me escuchen! ¿Ahora tengo su atención? ¡Ahora miren allá! ¡Pero miren bien! ¡Ahora mírenme! Obviamente, esto ya no está libre de zombies, ¿cierto? Solo es cuestión de tiempo para que crucen la cerca y nos invadan. Como yo lo veo, tenemos 2 opciones. Una, podemos hacerlo inteligente y correr como los cobardes que somos. O bien podemos quedarnos a proteger a estos dulces viejecitos y a su hija sexy drogada de la infección e inevitable invasión de los caminantes, muertos vivientes y todo tipo de muertos, los cuales puede o no que atrajimos con los fuegos artificiales. Quiero pelear, pero nosotros contra un pueblo de zombies suena bastante tonto. Ahí lo tienen. Nos quedamos. Bueno, es nuestra culpa que vengan hacia aquí. ¿Yo fui el drogado que inició los festejos en este granero yankee? ¡Esperen! ¡Fueron ustedes! ¿Y dónde diablos está ese pequeño Romeo? Tú no, cara pálida. Green Bay. ¿Dónde está Green Bay? Buscando a la chica. ¡Entonces encuéntralos! Solo lo estás empeorando. Toma tu tiempo, muchacho. Bien. Dispérsense. Hagan algo bueno. Yo buscaré alguna evidencia. Buscaré una cucaracha. ¡Ay! Maldición. Sé exactamente qué pasará. ¿Dónde está tu chica? Amigo, no sé cómo llegar a ella. Sé que las chicas quieren su espacio o lo que sea, pero debo entrar de alguna forma. No puedo ir con sus padres, me odian. Yo sé qué hacer. Sí, solo tocaré su ventana y... ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué sucede? Hola, Isaac. Amigo, no está bien. Si rompes la ventana, me van a culpar y ya tengo muchos problemas. Yo lo hice. ¿Cuál es tu nombre? Romeo. ¿Romero? ¿Como George? No, Romeo, así. ¿Bromeas? ¿Eso es mejor? Sí, no bromeo. Bien,
Uno, lamento interrumpirte. Es mi culpa. Dos, hay una gran amenaza aquí afuera. ¿El portal de la cerca que deja entrar gente muerta? No lo he olvidado. Nos quedaremos para ayudarlos. Bien, sácame de aquí. Escúchame, preferiría que te quedaras dentro, lejos de todo esto. ¿Qué, acaso no puedes salir por la ventana? Muy bien, está bien. Yo... Qué incómodo. Tienes razón. ¿Qué quieres, hijo? Tú y tus amigos ya no son bienvenidos en este hermoso hogar que mi abuelo construyó con sus propias manos y que yo restauré convirtiéndola en esta adorable cabaña que tienes frente a ti. Cuando esto se acabe, debería rentar cuartos, pero los zombies se acercan, están rabiosos y no se detienen. Ustedes han sobrevivido aquí, pero pronto necesitarán víveres. Podemos arreglar la cerca, aunque fue culpa de Hank, y hacer lo que podamos para mantenerlos fuera, pero necesitamos a Isaac. ¿Qué parte de no? Tú no has entendido. Ella ya tiene suficientes problemas. Tú y tus amigos no han sido exactamente una buena influencia. Señor, escuche, ya no hay tiempo. Esto es literalmente de vida o muerte. Lo único que necesito son 5 minutos. Solo 5. 10 minutos, eso es todo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, está bien. 1 minuto. ¿Cuál es la contraseña? Ah, creo que es... Padre Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo muchos hijos. El Padre Abraham tuvo muchos hijos. ¿Mm? Puedes pasar. Isaac. Isaac, ¿estás vestida? No, después de que hablamos me desnudé totalmente. Estaba siendo sarcástica. Sí, claro, está bien, te conozco, vámonos. Bien. Padre Celestial, así como protegiste a David contra Goliat, mira por nosotros, ayúdanos a encontrar la fuerza. Sí, señor. Pelearemos con todo lo que podamos. Así es. Y por favor, háblale al corazón de Isaac sobre su uso irresponsable de marihuana. Por favor, Dios. En el nombre de Dios, amén. 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 Bien, revisemos primero la parte oeste. Binoculares. ¡Es Chris! Ah, ya veo. Están esperando. Es mejor pelear entre los árboles. Hay que atraerlos hasta aquí. ¿Dejaremos que vengan como la batalla del último samurái? Ellos tienen dientes. Nosotros armas. Y él un juguete de lanzadardos. Entonces, ¿no sabes disparar? Sí, puedo disparar. Entonces, ¿sueles fallar? Pero ahora no fallaré. Los muertos vivientes son más fáciles de matar de lo que crees. ¿Ah, sí? Por alguna razón, sus cráneos son muy suaves, tanto como el cráneo de un bebé recién nacido. Armas son armas, pero hay más de una forma de matar a un muerto viviente. Muy conveniente. Es verdad. Llamemos su atención. ¡Hey! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Miren mi cuello! ¡Oigan! ¿Quieren morderlo? Así, acérquense. ¿Están listos? No, ya no tengo balas. Bueno, recarguen. Ahora sí, ¡hagámoslo! ¡Sí! ¡Woo! Amigo, seré muy cruel si te digo que no me importa si mueres. Deberías intentar los monólogos internos. Sería genial escuchar tu voz. ¿Qué fue eso? Se oyó en la cochera.
¡Oh, Dios! ¡Los drogadictos llegaron! ¿Qué están haciendo aquí? Guarda silencio, Sara. O atraerás más. Tal vez salieron tu estofado y les está doliendo el estómago. Antojos, papá. Lleva a mi mamá a mi antiguo cuarto. No te dejaré aquí. ¡Maldición! ¡Llévala a mi viejo cuarto! Cuida tu lenguaje, niña. Oye, podemos con esos tontos. Sí, y puedes hacerlo sin pistola. Cráneo suave, ¿no? El más suave de todos. Mira esto. Pero es increíble. Lo hiciste. Ahí está uno. Tengo una idea. ¡Reggaetón! ¿Qué? Cuando lo escucho, quiero matarme. Pensé que funcionaría. ¡Corre! ¿Qué te pareció, grandulón? ¡Sí! Espera. Oye, guapo. Explícame las películas de Cloud Atlas, Origen y Pan. Fue excelente. Isaac, ven a tu viejo cuarto, que ahora es el cuarto de visitas. ¡Ahora! ¡Maldición! Encontró mi marihuana. O mi revista. ¡Vamos! Por si aún no lo habían escuchado, los mejores científicos del mundo han encontrado una cura para el virus. ¿Qué dice? ¿Habla en serio? Silencio. Es muy obvia y me sorprende que nadie lo hubiera pensado antes. El presidente dio una conferencia exhortando a que todos enciendan sus aspersores. Mientras tanto, aún no hay cura para Miley Cyrus. ¡Diablos! ¡Oigan! ¡Oigan, vengan! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Lo tengo! Es mía, yo la mato. ¡Oh! ¡Oh, sí! Y solo estaba a 5 metros de ella. ¡Por el amor de Dios! ¡Usa un arma! ¡Oigan, es el viajero! ¡Les dije que los rumores eran ciertos! ¿Y por qué le disparaste? ¡Oh, diablo! ¡Ah, maldición! Yo estaba cargando esta cosa. ¡Ya estaba cargada! Bueno, ahora lo sé, no sean tan obvios. ¡Diablos! Por eso uso esto. ¡Oye, oye, oye! ¡Calma! ¡Voy por mis flechas! ¡Tienes 20 en tu bolso! ¡Maldición! ¿Pueden dejarme en paz? ¡Acabo de matar a un hombre! ¡Cuidado! ¡Oh, por Dios! ¡Carl! ¡Dispara si tiene balas! ¡Mi bendito nombre es Chris! Bueno. ¡Oh, Dios mío! ¿Brumean? ¡Sálvame! ¡Me lo pueden amputar! Ahora, ¿quién es el sordo? ¡Maldición! ¡Eso fue sexy! ¡Chicos, chicos! ¡Vuelvan a la casa! ¡Vuelvan a la casa! ¡No me lo dirás dos veces! ¡Ven, vamos! ¡Vengan! Dios, finalmente. Es inevitable, ¿no? Me pregunto cuánto fluye la sangre abajo. Quiero estar contigo. Siempre. ¿Perdón, qué? Nuestro amor nos atará por la eternidad. Diablos, demonio, maldición, maldición, maldición. ¿Cómo me salgo de esto? Muérdeme. Fuerte. Oh, gracias a Dios. Fue fácil. Ya podremos estar muertos juntos. Tengo que decirle a Harlem. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tantas plumas? Les explico luego. ¿Pollos zombies? Chicos, adivinen qué. ¿Qué?
Romeo y yo estamos juntos. Esas sí son noticias. Escuché que encontraron una cura. ¿Qué? Es cierto. Lo confirmaron la semana pasada y pusieron la cura en el agua y cura a los zombies al contacto. Entra por sus mordidas o llagas o cualquier herida que tengan. ¿Por el ano? ¿Qué? ¿En serio? Yo que pensaba que el amor me hacía humano. Sí, aparentemente duele mucho. Cualquier cosa por el ano duele. Recobras la conciencia, vuelves a la vida. ¿Quién se puede quejar? ¡Diablos! Así que vamos a esperar aquí hasta que vengan y luego los rociamos. Me adelantaré y probaré la teoría. ¡Ah! Sí, arde. ¡Wow! ¿Te marcaste solo? Es lo más sexy macho del mundo. Ah, esa fue la peor excusa que he escuchado. Sabías que era un zombie. Entonces fuiste mordido. ¿Cuándo? ¿Hace 3 semanas? Esperen, ¿todo este tiempo? ¿Ha sido un zombie todo este tiempo? ¿Estuvo muerto todo este tiempo? No puede ser. ¡No! ¿Tú también? No, la mía fue hace unos minutos. ¿Alguien más? ¡Maldición, esto duele! ¡Oh, por Dios! ¿Puedo volver a ser zombie? Mordidas iguales, es lindo. Dios, no puedo creer que no notara que eras un zombie hasta ahora. Supongo que estaba cegada por lo guapo que eres. Tú también eres muy guapa. Quería decírtelo desde hace mucho. ¡Ah! Eres una perra, pero eres muy sexy. Tenemos compañía. ¡Rocíalos! ¿Qué demonios haces? Yo... ¡Están curados! Bueno... Diablos, nena. Déjame mirarte un segundo. Hasta las heridas se ven bien en tus piernas. Ah, Green Bay, te juro que si arruinas esto, te voy a... Hermano, Penthouse, Playboy, Maxim, catálogo de bikinis, ¿o qué? No, Dios, estás desesperado. Diablos, maldición. Sí, como si los cristianos tuvieran una colección de porno en sus revisteras. Vamos, amigo. Tomé una pastilla anticonceptiva de Isaac, crema antihongos por cualquier enfermedad sexual zombie que tenga y una Biblia de bolsillo para cuando te arrepientas y busques a Dios. Ah, hay un catálogo de 1972 de ropa de abuela si quieres ir más lejos. ¿Trajiste anticonceptivos? Claro que sí. Te quiero, amigo. Muy bien, enséñame dónde te mordieron. Puede que esté casada. Las palabras que me importan son puede que estés, seguidas por embarazada. Si no te mordieron, yo te morderé. No tengas miedo de hacer el primer movimiento. Sé que estás adelantado para tu edad, pero eres un niño, así que ve y dale un beso. Te amo, Chris. Yo también, pa. Quisiera que mi papá siguiera vivo. Perdón por casi matarte. No te preocupes. Y matar a mamá. Bueno, era una perra. ¡Demonios! ¡Quedaré traumado! Sí, con traumas muy severos. Oye, ¿qué le hiciste a tu cabello? Son solo trenzas, pero... Ahí estás, querida. Dame un abrazo. También me da gusto verte. Oh, mi dulce niña. Te amo, mamá. Yo también, cariño. Vamos a mi cuarto. ¿Al granero? ¿No te has enterado? Me mudé de nuevo con mis padres. Eso me da mucha pena. Oye, culpa a la economía. Es lo que yo hago siempre. ¡Vamos!
¿Qué estás haciendo? Tenemos que quitarte esto. Oye, pero aún tienes sangre. ¡Te gané! ¡Cállate y bésame! ¡Hueles horrible! ¡Tú también! ¡Hagámoslo! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa? Esperamos que no tengan planes para estas festividades. La NASA anunció que un asteroide del tamaño de Texas está camino directo a la Tierra. ¡El fin del mundo está aquí otra vez! ¡Maldición! Mientras tanto, en lo que pasa, tenemos música sin comerciales. Y Justin Bieber es lo que sigue. ¡Sí, no lo hará! ¡Loco por ti! ¡Ay, no te lastimé! Lo bueno es que es un buen tirador como una mujer con ceguera. Siendo el más femenino, sentí que... No. No creo eso de las mujeres, lo siento. Comencé a comparar y por favor no te rías. Lo siento mucho. Que eras un zombie. Ya, sí, lo tengo. Pensábamos que era un zombie. Y entonces era zombie. ¿Qué hago? Lo siento, hay que dejarlo entrar. Sí, hay que hacerle algunas tomas. Mi lugar es en la cocina. Estaremos contentos de ayudar. ¡Diablos! Era así. Es de utilería eso, no funciona. ¿Ah, sí? ¿No? Oye, ¿bromeas? ¡Diablos! Oye, ¿dónde estudiaste? Sabes, iba a tirar esta porquería, pero... Esta porquería, pero... Zombies tan ingeniosos, eh. ¡Me lastimé! Alguacil. Alguacil. Malditos, hay zombies en bicicleta. Y... Eso... Eso es tu culpa, ¿entiendes? Oye, ¿esto estaba en el libreto? Lo siento. A veces odio esta porquería. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Ven el avión? ¡Queda alguien vivo! ¡Es un avión zombie! ¡No! ¡Maté un zombie que iba a ¡Qué mal por tu novia! No creo que Isaac se vaya a perder mucho. ¡Estamos perdiendo la humanidad aquí! Tomemos el ejemplo de... ¿Cómo se llame? Tomemos el... Tu ejemplo, sí. Tomemos tu... Silencio, o atraerás más. Te olieron tu estofado y tal vez se les antojó algo. ¿Estás bien? ¡Ay, me pego! Enfermedad. No queremos que se contagien del virus, así que coman y dejen espacio para el estrés. Asegúrate de limpiar eso. Que limpie el desastre con tu cara. ¡Enséñale a limpiar! No decía eso el guión. Deberíamos instalar un aeropuerto clandestino en esta granja. No es... Con tantos aviones,